Todo el día. Eddie, ¿estás? Ya tengo la prótesis de Boozer. Le he dicho a Adi que lo busque para que venga. Genial, genial, Ricky. Me pasaré, corto. Siempre se aprende algo nuevo. Falta. Hecho. Eso está interesante. ¡Asaltantes! Alguien en la puerta. Lo conozco. Que entre. Dick. Es que... ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Sobre sus vidas. Ya sabes. Justo ahí en el pliegue. Perfecto, lo tengo. Deja que lo ate bien, ¿vale? Ahí está mejor. Bien. Hermano, mira lo que me ha hecho Ricky. Un juguete nuevo. De hecho, ha sido cosa de... Pues mola un huevo, Boozer. ¡Eh!
Podría haber sido uno de esos tres putos mosqueteros. ¡En guardia! Asquerosos rips. ¡Tío, espera! Quizás no ha sido tan buena idea como pensábamos. Bien. Señor, ¿estás ahí? Soy O'Brien. Espera. O'Brien, estoy harto de hacerte el trabajo, socio. ¿Tienes noticias? Sí, sí. Bueno, tengo noticias. Bien, ¿entonces qué? Necesito que hagas una última cosa. ¿Estabas escuchando cuando he hablado? Paso de eso. Solo una más. Luego nos vemos en persona y te enseño lo que tengo. Olvídalo. Su segundo nombre era Irene. ¿Verdad? Sarah Irene Whittaker. Está en su hoja de admisión. La última vez. Una última cosa. Te envío las coordenadas. Cambio y corto. Parece que tienes prisa. Sí. ¿Te acuerdas de ese capullo de enero del que te hablé, O'Brien? Tiene información para mí, pero antes tengo que hacer un último trabajito para él. Sí. Vale. Deberías venir. ¿Sí? No. Esquizo me tiene con las granjas, alimentando al mundo a base de yerbajos. Olvídate de Esquizo, te dejaré allí cuando acabemos. ¿Hace cuánto no ves un helicóptero? Le diré que me retorciste el brazo. La broma no pasa de moda, ¿eh? ¿Dónde vamos? Hacia Melaqua Lake. ¿Sabes dónde está? Sí, al norte del túnel Road, cerca de la Waldo Road. ¿Para qué vamos? Habrá un helicóptero de enero en tierra, haciendo lo que coño hagan. O'Brien quiere que vea qué están tramando. Y O'Brien es... ¿es qué? ¿Tu jefe? ¿Tu patrón? No, joder. User, ¿sabes por qué estamos aquí fuera? Parece que si te dices alta, preguntas cuánto. Eso no es así. Bueno, ¿cómo te va? No me va mal. He estado peor. No me importa trabajar en la granja, arrancando hierbajos y eso. Es como cuando era niño. Solía ir a la granja que mi tío tenía por Adrian en la frontera con Idaho. Los veranos trabajaba en los campos de remolacha. Tenía una motillo sucia, con la que aprendí a montar. Ve con cuidado, o te empezaré a llamar Bill el granjero. Cuando lleguemos allí, no te alejes, pase lo que pase. Solo que no te vean. Se pueden poner de gatillo fácil. Vale, vale, lo pillo. Agachado, callado, que no nos maten. Oye, gracias por traerme, Dick. Está bien volver a salir.
incluso yendo de paquete, ¿sabes? Sí. Sí. Quiero el área asegurada. Vale, no te alejes. Quiero este perímetro totalmente asegurado, ¿entendido? Llevo tiempo haciendo eso. A la espera. Sí. Ahí está. Dios, no pensaba que volvería a ver uno. En el aire, digo. Vale, pues mira, los soldados salen primero, aseguran la zona, y luego su cerebrito, un investigador, científico o lo que sea, sale y mira por la zona. ¿Para qué? Para las movidas de ciencia que hagan. ¿Y yo qué coño sé? Informar, gente. Tú eres el que les está espiando. Zona asegurada. ¿Todo bien? Vale, espera.